encontramos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal debido a los diferentes casos que se han dado en el aspecto médico dentro del Campamento Escarlata. Hoy tenemos nuevamente al doctor Martín Padilla para poder conocer detalles al respecto. Antes que nada, doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, Rosario, gracias a Dios. Doctor, iniciemos con el caso de John. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué han podido platicar con él en estas últimas horas? Bueno, el caso de John va evolucionando de manera muy favorable. El día de ayer tuve el egreso del hospital, donde se realizó la intervención quirúrgica. Ya se encuentra en su casa, descansando, iniciando el proceso antiinflamatorio que he venido mencionando desde un inicio. Descansando, tratando de lograr un poquito de descanso, de tranquilidad, y a la espera de cumplir un tiempo donde los medicamentos cumplan su efecto analgésico para poder iniciar el proceso de rehabilitación aquí con nosotros. En el caso de John, ¿se ha planificado, digamos, o se ha estipulado algún plazo para comenzar a tener citas, digamos, un poco más seguidas o en otros escenarios? Sí, efectivamente, la otra semana voy a pedirle que venga aquí a las instalaciones del estadio para poder evaluarlo, para ver cómo va y para saber cuándo podemos poner el primer plazo para la rehabilitación ya activa de su lesión. Perfecto. Sobre el caso de John, ¿hay algún otro dato importante que actualizarle a toda la afición de Municipal? Únicamente mencionar que está bastante bien, está motivado, está tranquilo. Creo que lo peor ya pasó, definitivamente el susto, la gravedad, el dolor, ya todo eso es del pasado y ahorita pues a seguir adelante. Es un jugador que no tengo ni la menor duda de que va a salir de esta y va a regresar mucho más fuerte. Doctor, durante el partido desafortunadamente también otro jugador como Gustavo Britos sale lesionado con una molestia bastante severa. ¿Qué podemos platicar sobre él? Bueno, Gustavo también es un jugador que está evolucionando de manera muy favorable, está bastante bien, el dolor ya ha bajado llamémosle a niveles bastante mínimos. Sin embargo, hay que tener precaución porque sí tuvo un poquito de sangrado en la articulación y todo, y eso pues solo nos indica un esguince de grado 2, que igual el tiempo de baja sigue siendo el mismo que nosotros teníamos estipulados. Lo vamos a llevar con mucha precaución para que no tenga alguna complicación la lesión. ¿Él queda prácticamente descartado para el partido contra Xelajú? Sí, sí, completamente descartado, y me atrevería a decir que también descartado para el fin de semana. Doctor, hay otro elemento de Municipal que salió, como se le llama regularmente, tocado de este enfrentamiento contra Iztapa. Hablamos específicamente de Carlos Alvarado. En su caso, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Carlos tuvo una contusión nuevamente en la rodilla, presenta algunas molestias en la rodilla, en la parte posterior. El día de hoy vamos a mandarle a hacer un estudio para saber el alcance específico de la lesión y saber cuánto es el tiempo de baja que va a cumplir este jugador. ¿Fue a raíz de alguna jugada? ¿Fue alguna mala caída? ¿O qué sucedió con él para presentar estas molestias? Con exactitud no lo sabemos. Pudo haber sido algún golpe en algún tipo de jugada o algún mal movimiento, pero las molestias las presentó después del partido. Entonces, a partir de ahí tomamos las recomendaciones y tomamos las acciones que hasta el momento hemos venido tomando, y el día de hoy, como mencionaba, a realizar el estudio para confirmar si realmente existe algo de gravedad o es algo menor, que únicamente con unos días de antiinflamatorios y algún grado de rehabilitación pueda mejorar. Doctor, vimos durante la práctica de este día que también otro de los delanteros de Municipal salió lesionado de uno de los ejercicios que estaba haciendo el equipo. Hablamos de Ángel Porras. ¿Qué sucedió con este futbolista? Bueno, Ángel, lamentablemente uno de los ejercicios tuvo un esguince al tobillo. Hasta el momento no sabemos el alcance debido a que ha sucedido en muy poco tiempo. Iniciamos un proceso de antiinflamación en el momento. Ahorita presenta un poquito de dolor, pero no podemos mencionar algún tipo de baja en específico, porque vamos a ver cómo evoluciona en estas horas siguientes y ver si es tomado en cuenta para el día de mañana. O sea, sí existe la posibilidad que sea tomado en cuenta. Sí, sí existe la posibilidad. Perfecto.
Doctor, pues bueno, lo decía al inicio, es una lista bastante extensa, desafortunadamente. Hay jugadores también de la categoría inferior que están con algunas molestias. ¿Qué ha sucedido con ellos? Sí, tenemos dos jugadores de categorías inferiores que tuvieron alguna molestia en los últimos días. Empecemos por José Franco, que tuvo una jugada fortuita y lamentable en el partido de la especial el día domingo. Sufrió un choque con el portero y tuvo un golpe en la cabeza, presentó alguna sintomatología de contusión. Entonces, únicamente por precaución, lo tenemos al margen del grupo para poder evitar alguna complicación. Y el otro jugador es Ronaldo Velázquez, que presentó unas molestias a nivel del muslo posterior. El día de hoy también fue enviado a realizarse estudios para saber el alcance de esta molestia y saber cuánto es el tiempo que pueda estar apartado de los terrenos de juego. En el caso de ellos dos, pues también diríamos que están descartados para el partido de mañana, ¿o existe posibilidad de que sean tomados en cuenta? No, ellos dos sí están descartados de acuerdo a la sintomatología que presentaron, entonces ellos sí definitivamente están descartados para mañana. Perfecto. Doctor, para ir cerrando, ¿algún otro detalle que sea importante mencionarle a toda la audiencia? De los jugadores que tenemos, estamos hablando de Giancarlo Rodríguez, que sigue todavía en el proceso de rehabilitación postquirúrgica, va bastante bien, y Kenderson Navarro, que todavía estamos en un proceso de desinflamación y evitando un poquito la movilidad para ya proceder a todo el tema de su lesión, ¿verdad? Que tiene una lesión de cruzado anterior. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Para servirles, buen día.